Corte 44. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Le comento que el día de hoy toman posesión los nuevos diputados de Jalisco. Está la sesión solemne en este momento. Por ello, el edificio del Congreso del Estado amaneció rodeado por vallas de contención y policías estatales. Incluso se mantiene cerrada la avenida Hidalgo. Esta seguridad es porque se esperan posibles protestas y manifestaciones de grupos que están en desacuerdo con el Congreso de Jalisco. Por lo pronto, ya adentro, en el recinto, se lleva a cabo esta sesión solemne en la instalación del Congreso, donde hay invitados peculiares, como el caso del exgobernador Emilio González Márquez, que hizo su reaparición en esta sesión. En otras cosas, el día de mañana 24 colonias del municipio de Tonalá se quedarán sin el servicio de agua potable por trabajos en el tanque San Pedrito. Las 24 colonias afectadas se pueden consultar en www.ciapa.gob.mx. El corte se efectuará a partir de las 7 horas y se reanudará el servicio a las 18 horas del mismo día. El Ciapa pone a disposición de los usuarios su línea Ciapatel al 36 68 24 82 para cualquier queja o sugerencia. También creo que pueden pedir pipas ahí en el Ciapa, así que le repito el número 36 68 24 82 para que puedan pedir sus pipas o estar en contacto con la dependencia ante este corte de 24 colonias en el servicio de agua. Ya nos vamos de este corte. En una hora más información. Continúen con nosotros en 44 Noticias.